exposición Brujas, próxima a realizarse dentro de las instalaciones del Centro Cultural Bicentenario de Juárez en la delegación Coyoacán. Queremos agradecerles a todos los que nos han apoyado y nos están apoyando para la realización de este proyecto que lleva para cerca de 7 años para poder concretarse. Estamos infinitamente agradecidos por todo el apoyo que ustedes nos han dado. La verdad no esperamos esta respuesta tan pronto. Ha sido muy grata y enorme este recibimiento y esta respuesta. Motivo del mismo, les agradecemos de todo corazón el gran apoyo que ustedes nos están dando, así como también sirva la presente para aclarar varios puntos que nos han estado preguntando constantemente. Esto es, en primera, bueno, donde nos vamos a encontrar. Vamos a estar desde el 21 de abril hasta el final de mayo en el Centro Cultural Bicentenario de Juárez, localizado en Jardín Centenario número 16, Coyoacán. En medio frente no está la estatua de los coyotes del pleno centro de Coyoacán, enfrentito estamos. Posiblemente, me preguntó mucho cuál va a ser el precio. El precio de ingresar a la exposición va a ser de 60 pesos general, 50 pesos con credencial de estudiante, maestro y INAPAM, y 45 en grupos por cada persona, en grupos de mínimo 10 personas. Fuera de ello, también sirva la presente para aclarar varios puntos. Uno de ellos es que es una exposición de carácter cultural y artística, no es de stands, no es como Expo Bebé, Expo Pañal, Expo Boda, no nos muestra esa exposición, somos de arte y cultura. Motivo del mismo, cabe aclarar que nosotros no vendemos stands, no colocamos stands, o no tenemos ninguna cuestión relativa a lo mismo. Si alguno de ustedes quiere poner algún stand, tiene que verlo directamente con la delegación a través del Centro Cultural, que también se va a aclarar, también es un sitio de artesanos al cual recomendamos visitar, pues tiene no solamente buenos precios, sino también una excelente calidad. También cabe aclarar que hay más bien tres noticias en torno al mismo que me han estado preguntando constantemente relativo a lo que sea la inauguración. Por el impacto que ha tenido, si revisan hoy ya son más de 16.000 gentes interesadas en la inauguración. Es el lugar, y si conocen el lugar es relativamente pequeño, entonces no va a haber cabida a todos, y sobre todo tomando en cuenta que la inauguración solamente se tenía planeada para cierta cantidad de personas. Motivo del mismo, nos vemos en la necesidad de aclarar este punto y sobre todo hacer tres grandes aclaraciones y puntos con los cuales va a funcionar la inauguración. Uno, se va a abrir la puerta para las visitas en general desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche, horario corrido, sin cobro el día 20 de abril. Solamente el día 20 de abril no se va a cobrar, pero también solamente se va a dejar ingresar solamente a 150 personas. ¿Cómo se va a tener control con esto? Se les van a dar pulseras de control, solamente las 150 personas que tengan esas pulseras se les va a dar el acceso ese día. Posteriormente vamos a abrir desde el lunes a domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, con los costos que ya hemos mencionado. Vuelvo a repetir, el día de la inauguración solamente va a haber 150 lugares, serán repartidos de forma gratuita. A las 4 de la tarde yo personalmente voy a salir, voy a repartir las pulseras y nada más. También acerca de los eventos que estaban programados, cabe destacar que estos eventos van a ser suspendidos de forma pública. No están cancelados, solamente los vamos a reprogramar. Necesitamos encontrar un lugar más grande y que dé cabida a esta cantidad de gente que quiere conocer, así como también ha habido gran expectativa y acercamiento de otros grupos culturales y mágicos que quieren expresarse y mostrar todo esto. En este aspecto, bueno, pues tenemos pláticas con otros centros, con otros lugares de trabajo, con los que tal vez podemos llevar a cabo esta exhibición pública, tanto de arte, cultura y conocimiento, en el aspecto mágico-religioso, porque bueno, ese es uno de los objetivos principales de la exposición, mostrar que la brujería no es como nos las pintan en la tele, como nos han venido vendiendo el más medio y demás, una cuestión relacionada al diablo, para gente inculta y demás, no, la brujería como tal. Incluso, bueno, si somos honestos, la brujería como tal no existe. Todas son religiones y son un universo general y fantástico de religiones. En este punto, vuelvo a repetir, el programa de eventos culturales que se tenía para la inauguración se suspende. Solamente va a haber
una mesa de redonda de presentación de la exposición, pero solamente para medios registrados, medios de comunicación registrados, así como también va a haber la apertura del círculo, pero solamente también para medios de comunicación registrados. Fuera de ello, cualquiera puede visitarnos, les vuelvo a repetir, vamos a estar abiertos desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la tarde-noche, totalmente gratuito, y solamente lo único que vamos a pedir es que haya orden, que se organice en una fila, y solamente va a haber un acceso solamente a 150 personas, nada más. El acceso va a ser gratuito, yo personalmente voy a entregar las pulseras en el momento dado. También cabe destacar que por la misma cantidad de gente que está interesada en el proyecto, el día de la inauguración y posteriormente los baños del centro cultural no son adecuados, o sea, no resisten la carga de cantidad de gente que reside, que en teoría viene a visitarnos. Motivo del mismo, el uso de baños no está autorizado para las visitantes. Agradecemos su comprensión y pedimos que tomen sus propias precauciones para ese caso. Cercanos al lugar hay varios baños públicos donde pueden acceder. Esto es directamente de que no va a haber servicio de baños para nuestros visitantes. Lamentamos este inconveniente, pero vuelvo a repetir, el lugar no es muy grande y la verdad los baños son solamente para uso de los maestros y alumnos, nada más. Vuelvo a agradecer su gran apoyo y comprensión para estos casos, así como no se preocupen en caso de que no puedan visitarnos en este caso. El proyecto Brujas se ha planteado desde un inicio como una exposición itinerante. Fuera de estas fechas ya están encontrando y planteando nuevas ubicaciones, tal vez donde se puedan subsanar o encontrar resolución a estos problemas que tenemos hoy en día. Fuera de ello, agradecemos enormemente el gran apoyo, ayuda y comprensión que ustedes nos han dado. Las sugerencias que nos han llegado son recibidas de una forma muy alegre. No puedo expresar hasta qué punto este recibimiento y esta forma en cómo la gente se ha acercado hacia el proyecto ha sido de una manera tan refrescante. Vuelvo a repetir, esperábamos un éxito, sí, pero no un éxito tan rápido. 16.000 personas solamente a este día de la fecha, a este día 7 de abril del año en curso, pues es algo que nos alegra y que nos... Y precisamente por eso nos preocupa, porque queremos darles un servicio de calidad, un servicio en el cual ustedes puedan disfrutar de la exposición. Estamos buscando un medio por el cual sea la forma más ágil, sea de forma más adecuada, y ustedes vengan a disfrutar y tengan con un gran sabor de boca. Lamentablemente contamos con estos dos handicaps, que es el de nuevo uso de baños, así como una reprogramación de eventos, y solamente se van a entregar 150 brazaletes el día de la inauguración. Agradecemos nuevamente su apoyo, su auxilio, su comprensión en estos casos, así como nuevamente les agradecemos a nuestros sponsors, a nuestros patrocinadores y gente que nos han apoyado, como el Café Los Alquimistas, al cual les recomiendo que visiten. Es un gran sabor a precios accesibles, también a un nuevo sponsor que se ha agregado, en este caso el restaurante medieval localizado en Avenida Revolución en San Ángel. Es un gran lugar que recomiendo, incluso ahorita viene un festival para el Día de Niños, yo les recomiendo que lo visiten. Así como les agradecemos a la delegación de Coyoacán y al Centro Cultural Bicentenario de Juárez que nos hayan abierto la oportunidad de presentar esta exposición. Si sabemos llevar el proyecto en paz, si sabemos demostrar que no somos un pueblo incivilizado, que podemos organizarnos a nosotros mismos, creo que proyectos como estos serán nuevamente apoyados, incluso de una forma mucho mayor. Nuevamente les agradecemos a cada uno de ustedes su apoyo, su ayuda, su interés en el tema y en la exposición. Y bueno, los esperamos a partir del 20 de abril en el Centro Cultural Bicentenario de Juárez, exposición Brujas. Muchísimas, muchísimas gracias. Estamos en contacto. Gracias. Must be the season of the witch. Must be the season of the...